Regidor, respecto al tema de la suspensión del alcalde mediante un documento al Jurado Nacional de Elecciones por un ciudadano, que es el doctor Manuel Espejo, ¿qué versión y opinión tiene a esto? Sí, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, al respecto tengo que informar que ya nosotros, todo el pleno, todos los integrantes del Consejo Municipal, estamos notificados para la sesión extraordinaria del día 26 de este mes, ¿no? El lunes. Bueno, ahí estaremos presentes para tratar el único punto de agenda, que es justamente la suspensión del alcalde y cumplimiento del acuerdo de consejo. ¿Cuál es la posición de usted respecto a este proceso? Bueno, yo siempre he manifestado que se hace necesario nuestra demostración de transparencia y de buena actitud, valorando lo que es la legalidad. En ese sentido, yo estoy convencido que él ha incluido un acuerdo de consejo. Su posición es, en la medida que está leyendo ya todo el documento, el expediente presentado por el doctor Espejo, creo que amerita la aprobación de la suspensión. ¿El posicionamiento directamente de ustedes era por algunos funcionarios que estaban inmiscuidos en estas nombres fantasmas en unas planillas? Sí, esto, justamente eso ha sido el origen de la solicitud de suspensión para el alcalde. Sabemos pues de que existen planillas en las que hay situaciones no muy concretas con respecto a quienes trabajaron. Nosotros lo llamamos planillas, las supuestas planillas fantasma, ¿no? Y en eso se basa la solicitud también del doctor Espejo, y reitero, creemos, yo personalmente, que sí amerita aprobar este acuerdo de consejo, una suspensión. ¿Vienen coordinando ustedes con el abogado Espejo respecto a esta suspensión? No, para nada, no estamos coordinando, en la medida que tenemos la notificación, todo el expediente lo ha consignado, tenemos a disposición nuestra, en base a ello estoy manifestando, y creo que los demás regidores están leyendo, sabrán cómo votar en la oportunidad. Pareciera que se empieza a debilitar este pedido de suspensión desde el primer momento en que ustedes lo proponen y el abogado de mención hace tal solicitud por el Jurado Nacional. Bueno, esta es una demostración contradiciendo la actitud del señor alcalde, de algunos funcionarios del municipio, en la medida que creían que nosotros, los regidores o mi persona, en todo caso, estábamos actuando de una manera contra el alcalde sin tener ningún fundamento, sin pruebas. Tal es así que, de alguna manera, ha estado obstruyendo que se concrete en una sesión extraordinaria. Todos conocemos, ustedes mismos saben, que eso no fue posible, pero una vez conocida que el doctor Espejo había ya decidido hacer esta solicitud ante el Jurado Nacional de Elecciones, nosotros estamos respaldándolo y creemos que, llegado el momento, reitero, vamos a apostar por lo que creemos que es justo. Hecho que esperaron que el ciudadano, el doctor Manuel, lo haga, lejos de ustedes como regidores, poder hacer esa documentación al Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, el acuerdo era que lo haga el alcalde, ¿no? Fue un acuerdo unánime de todos los integrantes, de todos los regidores del consejo, que esperábamos que se lo haga. En la medida que se ha incumplido y que está tipificado en el RIC, creemos que se ha cometido esa falta grave. No, ¿por qué no ustedes como regidores plantearon esta suspensión por intermedio del Jurado Nacional de Elecciones? Nosotros habíamos estado planteándolo, solicitándolo al interior del consejo, ¿no? Y en ese sentido, creímos que el teniente alcalde correspondía hacer la convocatoria para realice la decisión extraordinaria. Estábamos en eso, pero luego nos informamos que ya había hecho por este proceso. Quedado que mejor se dé esa situación, la medida que no haya ninguna forma de impedimento por parte del alcalde, que no se crea, porque tengamos algunos intereses personales. ¿Este respaldo hacia el doctor Espejo de cuántos regidores sería?
Bueno, creo que somos los cuatro regidores que hemos estado de acuerdo con la aplicación de la suspensión, pero insto también a los demás regidores, ¿no? Que muestren una capacidad de análisis de lo que es el expediente que se tiene, y por el bien de la transparencia y porque creemos en la legalidad, en la formalidad, también apuesten por una decisión de aprobación. Usted está trabajando de manera coherente en la Municipalidad de Casagrande, de manera transparente, y tiene las manos limpias dentro de la Municipalidad. Yo no creo que tengamos problema en ese aspecto, ¿no? Justamente queremos dar muestra de que la transparencia y la fiscalización que corresponde a, en este caso, a los regidores, vea eso de esta manera, ¿no? A pesar que a mí me duele de que seamos parte del oficialismo en la gestión y que tengamos que estar decidiendo esta aprobación contra el alcalde, que es nuestra... Se aducía ahí de que este encontrón contra la autoridad de Edil sería por algunos manejos presuntamente de obras que se les habría dejado de lado a los regidores. Por eso, ¿ustedes no manejan ningún tipo de obra, licitaciones o algo por el estilo? No, para nada. Pues. ¿Y no tienen contacto con empresas constructoras para nada? No, yo que sepa de empresas, yo jamás. No conozco ni a empresarios en realidad, ¿no? Como para poder decirlo. Pero sí. Seguramente hemos escuchado de que hay algunos comentarios que tienen que ver con esto. Y justamente, todo esto llega a su fin, queremos, seguramente se podrá encontrar situaciones de irregularidad, uh-huh. Y apostaremos por las mejores decisiones que podamos. Es que usted dice ser parte del oficialismo, el alcalde refirió que ustedes están expulsados, los tres regidores del oficialismo. Ay, qué raro. La verdad es que si él ha expresado eso, le demuestra una total ignorancia con respecto a la parte orgánica del partido, ¿no? Lo que se ha hecho y es conocido de alguna manera, él ha promovido una sesión justamente con otros integrantes de su grupo, de su entorno aquí en el municipio, para de alguna manera esto a mi persona destituir el cargo de coordinador distrital. Pero sin embargo yo. Por eso no me considero válido, nunca se me ha hecho llegar un documento en el que me está dejando de reconocer la Secretaría o la Coordinación Distrital. Por eso me tiré sin cuidado. Yo apuesto por los compatriotas, por los militantes que son leales y consecuentes al partido y que no se dejan llevar por los apetitos personales de alguien.